Mortal Kombat 11 continúa dando de qué hablar, especialmente la versión para Switch, y es que cuando se anunció para todas las plataformas, NetherRealm Studios mencionó que todas las versiones del juego serían iguales. Ay, y esta no es precisamente la verdad cuando hablamos de la versión para la híbrida de Nintendo. Empecemos por lo gráfico, ya que ciertamente la versión de Mortal Kombat 11 para Switch es muy distinta al resto. Esta entrega fue desarrollada con el motor gráfico Unreal Engine 3, aspecto extraño ya que la Switch soporta hasta la cuarta iteración del motor de Epic Games. Lo anterior me pone a pensar si esta es la razón por la cual es muy diferente en cuanto a su apartado gráfico, que a propósito es todo un problema. Por ejemplo, la iluminación y las texturas son muy diferentes, muchas de ellas se ven peor que la versión de PC con calidad gráfica en bajo. Por otro lado, ciertos escenarios cambian bastante porque se eliminaron accesorios como antorchas y cosas por el estilo para, en teoría, mejorar el rendimiento. Como en el caso del Mar de Sangre o el de las peleas clandestinas del Dragón Negro, que los hacen sentir muy vacíos. Mortal Kombat 11 para Switch me dolió, más que nada cuando vamos a la cripta y parece que andamos caminando en medio de un banco de neblina color café, cuando en las otras versiones vemos un hermoso escenario a fondo. En cuanto a los personajes, encontramos que tienen un menor conteo de polígonos y sus sombras provocan un efecto de dientes de sierra muy evidente y de mal gusto. Y aún con estos sacrificios, el juego sufre de serias pérdidas en el conteo de cuadros por segundo que te hacen perder el ritmo al momento de ejecutar combos. Esto generalmente pasa en ciertas partes donde encontramos una carga gráfica con demasiados detalles en el mapa, como en el escenario de la bestia donde prácticamente todo se pone lento. Pero eso no es todo. Los ataques con animaciones especiales son menos espectaculares y al momento de elegir el personaje no carga el modelo para ver su apariencia como en las otras consolas. Solamente podemos ver la foto de nuestro personaje y ni se diga de las pantallas de carga, que desafortunadamente se demoran casi el doble que en Xbox One y PlayStation 4. Para lo competitivo es necesario usar a los personajes con las dos variantes permitidas en torneos, las cuales no vienen en el juego por defecto. Lo que hay que hacer es entrar en la opción de personalizar y ponerlas manualmente para poder practicar en el modo entrenamiento o usarlo en algún otro modo. Las batallas online requieren el sistema de pago de Switch Online y la verdad no van nada mal, aunque en ocasiones existen partidas con algo de lag, pero en su mayoría la latencia es casi imperceptible. Otro aspecto que no me gustó es que no te deja utilizar el botón de Share del Joy-Con para grabar 30 segundos de video. Sin embargo, el juego tiene una opción para grabar las repeticiones de tus partidas para analizarlas. Pero me pasó algo curioso, y es que mis partidas en el modo torneo no me deja verlas por alguna razón que desconozco, pero sí me deja ver mis partidas en modo local. En fin, esto es muy triste con Mortal Kombat 11 para Switch, porque el estudio que hizo esta adaptación, llamado Shiver Entertainment, ya tiene cierta experiencia con Nintendo Switch. Ellos en el pasado hicieron varios juegos de Scribblenauts y aquí se siente que realmente sacaron una versión un tanto apresurada por los posibles problemas de tiempos de entrega, aunque anteriormente habían dicho que se trataba de un desarrollo en conjunto con NetherRealm Studios. En conclusión, Mortal Kombat 11 para Switch tiene muchos problemas, pero se han ido arreglando poco a poco. Actualmente el juego está en la versión 1.0.4 y con cada actualización han ido mejorando y arreglando ciertos detallitos. Será cuestión de esperar a que Ed Boon y compañía afinen los pormenores de la entrega para que su declaración original de que todas las versiones serían iguales se haga realidad. Por lo pronto, si eres uno de esos jugadores apasionados por este género, quizá esta versión no es lo que buscas, pero si lo único que buscas es desahogar el estrés con un gran combate, la portabilidad es un elemento que no debes dejar pasar. ¿Y tú? ¿Ya lo probaste? Hazte sonar aquí abajo en los comentarios.